Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me pueden confirmar que se ve bien, se escucha bien? Hola, ¿qué tal? Hola, Noemí. Bueno, parece que por aquí está en orden. Se ve bien, se escucha bien, pero espero que por favor me confirmen. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos a final del módulo, así que espero que lo aprovechen al máximo, que logren todos los aprendizajes esperados y bueno, que sigan avanzando. Voy a compartirles la presentación. Y de todos modos estoy pendiente de que me confirmen si escuchan bien y se ve bien. He tenido algunos problemas con el audio y por eso estoy aquí pendiente de resolverlo. Bueno. Pues vamos a dar inicio, les comparto la pantalla. Bueno, esta es nuestra videoconferencia número 4 de nuestro módulo 5, argumentación. Me presento nuevamente, soy su asesora virtual, Verónica Paniagua, y es para mí un placer estar aquí con ustedes acompañándoles. El orden del día de esta sesión es hacer una recuperación de saberes de semana 3, revisar las actividades de la semana de integración, recursos, qué y cómo entregar, hacer unas recomendaciones generales y nuestro espacio de preguntas y respuestas. Bien, pues como recuperación de saberes de la semana pasada, he puesto estos puntos que realmente son los que hemos estado trabajando, pero bueno, todavía hay que seguir apuntalando en estos aspectos. Tiene que ver sobre todo con el reconocimiento de las partes de un diseño de investigación, la estructura del proyecto de investigación, escribir con sus propias palabras, hacer citas, referencias y paráfrasis, y por supuesto las fuentes de consulta en formato APA. Bueno, en la semana pasada vimos prácticamente lo que es el diseño de una investigación. Se acordarán que entonces elegimos un tema, lo fuimos desarrollando a través de sus partes, que eran objetivos, justificación, planteamiento del problema, hipótesis, etcétera. Entonces, eso es el diseño de una investigación que luego se traduce en un ensayo. Para un proyecto, por supuesto, para una temática, para abordar una problemática social. Entonces, digamos que todavía se confunde esta estructura base de toda investigación. Hay que tener en cuenta porque esta semana, por supuesto, se pondrá en juego todos estos elementos. Precisamente se llama semana de integración porque vamos a ir estructurando y recuperando todo lo que hemos ido trabajando. También me he dado cuenta que ha habido un gran avance. La verdad es que estoy muy contenta en ese aspecto, de que hay un gran avance en torno a
esforzarse por explicar las cosas con sus propias palabras. Pero de todas maneras hace falta que aquellas partes que recuperan de los textos las pongan, que sea muy claro qué partes retoman de manera literal y entrecomillarlos, por supuesto, para poner la referencia correspondiente. Y finalmente, bueno, también he visto un gran avance en el señalamiento correcto de las fuentes de información, que eso también al principio se notaba bastante. Entonces, ahora ha habido una gran mejora y yo creo que, bueno, yo les sugiero que mantengan este ritmo porque esto es lo que van a seguir viendo en los siguientes módulos y es importante que lo tengan presente. Bueno, estos puntos, por supuesto, los vamos a seguir trabajando esta semana de cierre. Bueno, recuerden que esta semana de integración, la ponderación de la evaluación tiene que ver con estos aspectos. El proyecto integrador tiene un valor del 30% del total del módulo, así que es un alto porcentaje, hay que atenderlo. Un 8% de foro de integración, un 5% de autoevaluación, el otro 5% de habilidades socioemocionales, 1.24% de la actividad en plataforma. Todo eso hace un total de 49% del total de la evaluación de este módulo. Así que esta semana es muy importante que atendamos todos los aspectos que tengamos ahí pendientes. Quiero decir, completar lo antes posible los cuestionarios, que todos los iconos de los recursos estén en palomita para precisamente completar este puntaje de actividad en plataforma, etcétera. Bueno, les recuerdo que es importante que revisen su portafolio de evidencias entre el día 3 y 4 de mayo a más tardar a las 2 de la tarde, pues de esa manera se van a dar cuenta cuál será su evaluación final. Les digo esta hora porque después entra la plataforma en mantenimiento y ya no van a poder ver sus calificaciones. Así que por eso les sugiero que entre esos dos días estén pendientes del portafolio de evidencias. Bien. Bueno, el contenido de esta semana de integración tiene como propósito que durante esta semana fortalezcan los aprendizajes que adquirieron en las tres semanas anteriores del módulo, por supuesto. Por lo que es necesario que los recuperes o los repasen para que realicen el proyecto integrador y participen en el foro de integración de manera satisfactoria. Aquí tienen lo que son los recursos, que como ven son prácticamente los mismos que hemos estado trabajando, pero bueno, por ahí si por tiempo o por cualquier motivo no pudieron revisarlos del todo en profundidad, todavía tienen esta semana para que vayan a ellos, incluso saben que en los recursos también al final tienen bibliografía que pueden consultar como complemento y por supuesto yo les sugiero que se descarguen la guía para organizar sus actividades y bueno, porque precisamente está diseñado para ser práctico en ese sentido. Esta semana recuerden tenemos dos foros que tenemos que estar activos. Por un lado, el foro aprendiendo, que no es evaluable, pero sí se puntúa en la evaluación global de la actividad en plataforma. También tiene unas pautas específicas que hay que atender. Tenemos el foro de integración, que es el que se evalúa. Se denomina el mejor avance científico. Tiene también específicamente un modo de participar que también hay que atender porque recuerden que como es evaluable, cada participación tiene un puntaje que yo le tengo que asignar. Entonces, cada participación tiene unos aspectos que hay que revisar. Veremos luego, entraremos al foro para que veamos también ese tema. Pero bueno, tenemos solo una actividad que entregar, que es nuestro proyecto integrador, mis argumentos finales, que es donde se concentra todo lo que hemos estado revisando. Yo les sugiero, como todas las semanas, que atiendan lo antes posible estas actividades formativas 7 y 8,
Y el de autoevaluación, porque estos son actividades que no se pueden recuperar pasando la semana. Bien, bueno, también en este caso, el foro, el proyecto, perdón, bueno, el foro de integración obviamente no se puede recuperar, bueno, ningún foro, y el proyecto integrador que se entrega, pues no tiene forma, no tenemos forma, no nos alcanza el tiempo para tener extensiones porque es el cierre, ¿no? Sería la semana 5. Entonces tengan en cuenta eso porque luego, no sé por qué, incluso en módulos más avanzados me han llegado a solicitar extensiones en semana 5 del proyecto. O sea, entiendo que a veces, por lo que sea, llegan al domingo por la noche, última hora, la plataforma está saturada y no logran subir su proyecto, que es que tiene mucho valor, es el que tiene más valor, más peso en todos los módulos en realidad, y se quedan con ese puntaje fuera a pesar de que hayan trabajado en él por tiempo, digamos, porque se satura la plataforma, por lo que sea, y me piden extensiones, pues no es posible. Bueno, vayamos al tema del foro. El foro de integración tiene esta especificidad. Solicitar que participen 5 veces, al menos, durante toda la semana. La primera participación que solicita, que se puntúa, tienen que responder a la pregunta, que es, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Por supuesto que para responder esta pregunta tienen que investigar. Obviamente todos tenemos nociones generales de los avances científicos y podemos hacer un comentario o una mención, pero recuerden que estamos trabajando el tema de la argumentación y estamos en la semana de integración, en este foro de integración, es decir, que tenemos que mostrar nuestras habilidades argumentativas, la forma de expresarlo y con todos los elementos que hemos estado señalando durante este módulo. Entonces, tiene que haber, por lo menos en esta primera participación, esta respuesta que van a dar a esta pregunta tiene que estar sustentada con las referencias de consulta en formato APA, por supuesto. Bueno, segunda participación, dice, responde, ¿cuáles son los beneficios del avance científico que seleccionaste? Y explícalos desde lo que dice alguna disciplina. Esto implica otra investigación. Sí, aquí ya hay otra, tienen que haber hecho otra indagación respecto a los beneficios. O sea, una cosa es el avance científico. Bien, luego, ¿cuáles son los beneficios? Y luego, en relación a una disciplina, o sea, ¿cuál es el impacto de ese avance científico abordado desde una disciplina a la que ustedes elijan? Hemos estado trabajando también con definir diferentes puntos de vista a partir precisamente de diferentes disciplinas. Entonces, esto ya lo hemos venido trabajando y es evidentemente algo que en la primera y segunda participación tendrán que señalar adecuadamente las referencias nuevamente, ¿no? Se los remarco mucho porque eso se va a evaluar, se tiene que considerar como parte de los aspectos de cada una de sus participaciones. Bueno, tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué. Esto, por supuesto, es relevante porque antes de participar vamos a tener que entrar al foro, revisar lo que han compartido los compañeros y elaborar un argumento a refutar, ¿no? Y esto quizás, muy probablemente implique que también tengan que investigar respecto a lo que quieren refutar. O sea, no solamente vamos a compartir una opinión personal y ya está, hay que argumentar. Estamos en el módulo argumentación y es muy importante. Así que en la tercera participación también es muy probable que tengan que señalar referencias de consulta. Aunque sean de la misma plataforma, tienen que señalar las referencias. Cuarta participación. Defiende tu postura o refuerza la aportación de otro compañero, perdón, e indica por qué. Bueno,
cuando vas a defender tu postura, lo vas a hacer, por supuesto, a través de la indagación que ya has hecho en la participación 1 y 2. Así que puede ser que lo extraigas de ahí mismo o amplificando tus argumentos a través de cómo cambia tu percepción al investigar, ¿no? Entonces, refutas la postura pues a partir de lo que has investigado, por supuesto, ¿no? De la comprensión que has tenido de, por ejemplo, el avance científico y sus repercusiones en la historia del que tú has elegido, ¿no? Luego, quinta participación, redacta un párrafo donde menciones los tres mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros y por qué. Esto también implica entonces estar constantemente activo en el foro, porque tenemos que estar leyendo a los compañeros, identificando, por supuesto, las diferencias entre unos y otras aportaciones. Es importante también revisar antes de aportar para no ser reiterativos o repetitivos, ¿no? En lo que ya haya compartido algún otro compañero. O sea que este foro es muy dinámico y muy importante que estemos consultando antes de participar para saber qué es lo que vamos a aportar. Bien. Nuevamente también, por lo mismo, como hay una gran dinámica en este foro, les enmarco nuevamente la estructura general de participación en los foros, que es poner el número de participación de entrada, porque esto nos va a permitir, una vez que entramos al foro, a reconocer el número de participación de los compañeros, entonces ir ahí cuando vamos a refutar, por ejemplo, ¿no? El número de participación, hacer un saludo inicial, el nombre de a quien vamos, cuando vamos a responder o vamos a refutar a alguien o a retroalimentar a algún compañero, hay que poner el nombre del compañero. Vamos a hacer luego el cuerpo del mensaje, que tiene que estar conformado de al menos 3 líneas. Nuevamente las referencias de consulta, una despedida, firmen con su nombre. Yo les pido, por favor, que firmen con su primer nombre, ¿no? Luego me ponen ahí el alias, no sé qué, o sea, a la forma como ustedes les dicen, y ese es, bueno, estamos en un ámbito académico, firmen, por favor, con su nombre, y ya con eso es suficiente. Y sí, aunque estamos en esta semana de cierre, que pongan una foto de perfil, quienes todavía no la pongan, de ustedes mismos, que sean nítidas, sin compañía y con intención académica. Precisamente porque el foro es muy activo, o normalmente suele ser dinámico, y es importante, es muy empático el poner rostro a quien está emitiendo un mensaje. No es lo mismo ver solo un icono de chico o chica a ponerle rostro a las personas con las que estamos interactuando. Así que no importa que estemos en la semana de cierre, háganlo. Quienes todavía no lo ponen. Bueno, voy a cambiar de pantalla y, bueno, así aprovecho si me dicen si se escucha bien. Estamos acá en plataforma. Déjenme mirar un poco. Bueno, supongo que si están saludando es que escuchan bien. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos directamente entonces a nuestro proyecto. Proyecto de investigación. Quiero revisar una cosa antes. En el foro. Bueno, aquí les explica lo que les he dicho ya, o sea, punto por punto qué es lo que tienen que abordar. Y lo que quiero que vean es que aquí tienen en este enlace la rúbrica para que vayan reconociendo cuáles son los puntos que voy a considerar en cada una de sus participaciones. También no sé por qué a veces pasa. No suele ser muy común, pero a veces pasa que en una participación responden todo
y bueno, se autoanulan las participaciones que tienen por delante. Entonces, este foro está diseñado para tener al menos cinco participaciones porque son cinco, como les digo, puntajes de cada uno. Entonces, si de pronto hacen cuatro, pues van reduciendo, por supuesto, ¿no? Bien, eso es lo que quería que quedara claro, la rúbrica, que la revisen. Bueno, vamos al proyecto que está muy específico, pero es más o menos extenso. Bueno, se llama argumentos finales. Prácticamente es completar, descargar de aquí pues un documento, completarlo y poner la nomenclatura, que es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 5, semana 4, proyecto integrador. No sé por qué, pero algunos todavía tienen, no sé por qué le cambian el formato incluso al descargable. Aquí pueden ver con claridad que se solicita un documento en .doc o .docx. Eso significa un Word. Bien, no tienen que hacerle nada. Descargan la plantilla y lo editan y lo entregan. Bien. Bueno, pues aquí la tenemos. Yo he hecho esta, o algunos muy breves señalamientos de cada momento, en cada punto que solicita. Obviamente ustedes pueden tomarlos en cuenta o no. Obviamente lo hago para que sea más, un poco más claro, o eso es lo que intento que les resulte. Pero bueno, por supuesto pueden ahí presentarlo, obviamente con todo lo que se solicita, pero bueno, de entrada, por supuesto, siempre les pongo que pongan un nombre, su nombre, por supuesto, no un nombre, su nombre, el asesor, la fecha de entrega, ¿no? Cuando menos una pequeña portada. Hay quienes ponen un logo, pues queda más así. Dice, punto número uno, elige un tema que te interese y que tenga repercusión en tu entorno. Esto es muy importante. No es cualquier investigación, es algo que reconozcan que sucede en su entorno, una problemática que ustedes reconozcan. Bueno, dice, puedes elegir el mismo tema que trabajaste en la semana 3, la semana pasada, pueden, si les ha parecido relevante, interesante, que recuperaron información importante, pues lo recuperan y lo siguen trabajando en este proyecto. Luego puede ser también, como vamos a trabajar en el foro de integración, sí, una investigación también, aunque es breve, ¿no? Y muy puntual sobre los avances científicos, pues hay ahí una investigación. Entonces puede ser que por ahí la semana pasada les pareció como que ya estaba bien cerrar el tema ahí, y a la hora de investigar sobre los avances científicos resulta que encuentren algo interesante para ustedes y que pueden identificar en su entorno, pues lo retoman, por supuesto, o directamente, como saben que van a hacer una investigación respecto a una problemática de su entorno, precisamente van y buscan un avance científico que tenga en relación a su entorno. ¿Me explico? O sea, pueden ir llevando el foro y el proyecto a la vez. Todo depende del tema que elijan. Si siguen el de la semana pasada, si eligen uno nuevo o eligen retomar lo que encuentren sobre el foro de integración. Bien, o bueno, directamente otro. Si les parece pertinente, relevante, interesante ver algo en su entorno que no han abordado hasta ahora en este módulo, pues perfecto, bienvenido. Recuerden que es muy, este módulo, digamos, todavía no se va a campo, eso será en el módulo 8. Entonces, ahora se hace el diseño para ir luego a aplicar los métodos de investigación que hemos estado, que tienen ahí los recursos que saben, el método científico y tal. Entonces, no vamos a ir, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Pero entonces, aprovechen que no tienen que ir a hacerlo para trabajar como en nuevos proyectos, o sea, para poner en juego el tema de la argumentación, precisamente, cómo elaborar en un argumento
con diferentes argumentos, la explicación de un problema social que ustedes ven cotidianamente, a lo mejor en su entorno, en su comunidad, en su ciudad, y que, pues bueno, es la oportunidad de por lo menos acercarnos, imaginarnos una posibilidad de investigarlo, ¿bien? Pero por supuesto, tienen este margen de posibilidades, ¿no? Bueno, eso de entrada, hay que elegir un tema. Luego, punto 2, piensa cómo el tema tiene repercusión en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Prácticamente es irlo bajando de una temática general a un específico. Explica con tus propias palabras cómo repercute el tema en tu comunidad. Bueno, a mí me sigue viniendo el tema de, pues, digamos ahora, pues, pandemia o esta problemática que, bueno, ya un poco más de un año que llevamos con ello, y yo creo que se va a extender bastante y está modificando muchas cosas de la vida social como lo habíamos conocido, ¿no? De hecho, ya hay mucho material escrito, muchos artículos, muchas investigaciones al respecto, y bueno, es un tema amplio, ¿no? Porque toca todas las esferas sociales. Entonces, por ejemplo, cómo, enfocándolo en su entorno, cómo pensar esta temática. Por ejemplo, de manera general, el punto 1 sería, bueno, pues los efectos de la pandemia o el confinamiento, como están viviéndolo en su localidad, los efectos, digamos, entre comillas, si se puede hablar así, positivos que ha traído para la gente, ¿no? A lo mejor nuevas formas de relacionarse o de empleo o de generar economía o de educación, por supuesto, etcétera. Hay muchos elementos que se pueden recuperar, pero quiero decir como ejemplo que el punto 1 es decir la temática que ustedes reconocen en su entorno, y el punto 2 es describir, explicar, ampliar o detallar cómo ese tema que van a elegir repercute, cómo se manifiesta, cómo se hace evidente en su comunidad. ¿Bien? Luego, punto 3, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar ese tema, ¿sí? Una vez que han descrito cómo se desarrolla, cómo identifican esa problemática, luego será importante identificar por qué sería importante para los demás, no solo para ti, porque, bueno, igual tú tienes una inquietud de conocimiento, te causa curiosidad o te parece impactante o qué sé yo, pero a lo mejor para el entorno, para lo social, pues igual no sería tan importante, no lo sé. Pero, bueno, normalmente suele ser relevante una problemática que nosotros miramos, ¿no? Porque no estamos aislados de lo que sucede, ¿no? Y de los demás. Pero lo que quiero decir es que hay que bajarlo a los argumentos. Hay que escribir, ¿no? Hay que detallar no solo el problema, sino ¿cuál es la importancia de investigar eso, por ejemplo, para los demás, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría, ¿no? Bien. Punto 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. La hipótesis, recuerden, es una afirmación de un supuesto de solución que puede ser verificable y comprobable. Bueno. Recuerden entonces que la hipótesis está conformada por premisas y conclusiones que tienen que ver la premisa, que son los motivos que sustentan o apoyan una afirmación, ¿no? Que llamaríamos como conclusión. Entonces, una vez que identifican, desarrollan la problemática, cuáles serían el impacto de investigar ese tema, luego aportarían una posible solución. Por eso les digo que como no vamos a ir al campo, pueden imaginar posibilidades, pero por supuesto que sean realistas, que sean verificables, aunque no vayamos ahora mismo a hacerlo, ¿me explico? Entonces, podemos aventurarnos a hacer un proyecto, imaginar un proyecto largo o que abarque
yo qué sé, más tiempo, más recursos humanos, yo qué sé, podemos jugar con ello aquí, porque no vamos a hacerlo. En el módulo 8 les adelanto, por ejemplo, que sí que tienes que ir a hacerlo, entonces tienes que definir el tiempo en relación al tiempo que tenemos en un módulo, que es poco para hacer una investigación. Entonces ahí tienes que bajarlo más, especificarlo más, y por eso estamos aquí en este módulo, para irnos acercándonos a la concreción de las temáticas, ¿bien? Pero bueno, podemos tener esta posibilidad de imaginar una posible solución alcanzable de nuestro tema. Bien, escribe dos ciencias desde las que abordarás el tema. Nuevamente, vamos a esta parte está diseñada para que tengamos una comprensión interdisciplinar de los fenómenos sociales, es decir, diferentes formas de mirar una problemática. Ya han estado utilizando diferentes disciplinas, como les comento, todo depende del tema que van a elegir. Si van a seguir trabajando lo mismo, por supuesto pueden seguir recuperando las disciplinas que han estado trabajando. Pero si no, pues obviamente se tiene que indagar esa problemática que están eligiendo, por ejemplo, el tema de la pandemia, nuevamente, ¿no? Pues hacen una investigación, ¿qué se ha dicho respecto a la historia de las pandemias, ¿no? O qué se ha dicho desde la medicina, o qué se ha dicho del impacto desde la economía, ¿no? O qué se ha dicho de las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Qué se ha dicho en la educación? ¿Qué ha posibilitado? ¿Qué ha limitado? Etcétera. Hay una amplia gama de posibilidades, ¿no? Entonces, hay que mirar primero, entonces, el objetivo, el eje, el núcleo va a ser el tema y la acotación del mismo, para entonces ir eligiendo lo demás. Bien. Bueno. Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que realizaste en el módulo. Explica y describe qué pasos hiciste entonces para llegar a tu tema. Esto lo que tiene que ver, o lo que se solicita de alguna manera, no solo es que describas, por supuesto, todo el proceso en donde vas eligiendo tu tema, sino donde investigaste. A lo mejor pasa que cuando uno está eligiendo una investigación, vas a investigar y resulta un tema más relevante, más interesante, a partir de una investigación de estadística, por ejemplo. Entonces, pues vas describiendo que te encontraste una investigación de este tipo con estas herramientas de investigación, o estos instrumentos o técnicas de investigación, o te encontraste un libro específico sobre la temática. Entonces, hay que ir describiendo cómo van bajando ese tema, eligiendo cada una de las disciplinas, cómo van construyendo la investigación. Este punto 6 es describir esa parte, ¿bien? Algunas veces me dicen, ¿no?, que, bueno, pues he revisado los recursos. Yo me he basado en lo que ponen por ahí, ¿no? Su forma de relatar es, he revisado lo que la temática y lo que me ha parecido más interesante, lo he usado y en eso me he basado. O sea, ahí no me estás diciendo nada. En realidad, eso es obvio, ¿no? Que has hecho una investigación, es evidente. Pero aquí el punto 6 es que hagas una ruta, y eso te hace estar muy claro en los puntos anteriores de cómo vas llevándolos a cada uno. ¿En qué te vas guiando? ¿Cómo te lleva de un tema a otro? ¿O cómo vas definiendo cada aspecto? ¿Bien? Bueno, punto 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. Obviamente, para llegar al punto 7, tú ya hiciste un recorrido de investigación. Habrás explorado diferentes
materiales, instrumentos, artículos, libros, trabajos de campo, qué sé yo, que te habrán amplificado la temática de que la eliges. Hasta este momento ya tendrás una posición, ¿no? Una postura. Bueno, pues esa es la que hay que presentar. Argumenta tu postura respecto al tema, ¿no? Digamos que es una argumentación más enriquecida. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de manera superficial o genérica de un tema a haber hecho una investigación al respecto y dices, ah, bueno, yo no sabía que esto, no sé qué, y entonces ahora creo que en base a lo que me he encontrado, pues mi postura tiene que ver más con estar a favor o en contra, yo qué sé, ¿no? Entonces, el punto 7 es una postura, pues, pero enriquecida. Punto 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusiones. Bueno, recuerden entonces cómo está conformado en los argumentos, premisas y conclusiones, ¿no? La premisa, nuevamente, son los motivos que sostienen o defienden la conclusión. Y, por supuesto, que la conclusión es una de las principales reflexiones o una afirmación que haces de la temática que eliges, ¿no? En este cuadro lo que les pongo, normalmente se suelen usar 2 premisas y una conclusión en los argumentos, pero bueno, ustedes, yo les puse así, pero ustedes pueden elegir uno, ¿no? Y les puse en conclusión entre paréntesis idea principal, porque luego se suelen confundir y me ponen directamente como si fuera en un trabajo varias conclusiones, ¿no? Y no, lo que pasa es que descomponer un argumento y definir premisas y conclusiones, es decir, la idea o la afirmación principal, pues parece como repetitivo, ¿no? O parece confuso el tema de conclusión en cada uno de los 3 argumentos. Pero bueno, que se entienda que lo que hay que hacer aquí es de la temática que vayan a elegir, van a definir 3 ideas principales, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el confinamiento, ¿no? O hablando de la pandemia. Una afirmación es que ha traído una potencialización de las tecnologías, por ejemplo, ¿no? En la educación. O que ha hecho más evidente, por ejemplo, la violencia de género por el tema de estar más tiempo conviviendo en la misma casa con el agresor, ¿no? Por ejemplo. Y me refiero como a este tipo de afirmaciones que luego pondrás el motivo que será la premisa para sostener esa idea, ¿no? Así es lo que tendrán que ir bajando en este cuadro, distinguir entre definir 3 argumentos, pero descompuestos o claramente separados entre premisas y conclusiones. Esto va a ser también muy importante porque después lo vamos a retomar para hacer un ensayo, que es el punto número 9. En al menos una cuartilla de aquí mismo, de este documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, los 3 anteriores, en el que de forma interdisciplinaria destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar las fuentes. Bueno, explica con tus propias palabras, en 5 líneas, usar, por favor, la forma de citar, la paráfrasis y poner las referencias. Bueno, aquí, como se dan cuenta, pide estos 3 argumentos, pero a la vez también pide que para el ensayo, pide que se trabaje de forma interdisciplinar, que serían las 2 ciencias que se solicitan en el punto 5, articuladas en estos 3 argumentos y desarrolladas en el ensayo. Entonces, para que no se hagan un lío, definan el tema, las disciplinas, esas 2 disciplinas obviamente tendrán que extraer una idea principal, una idea central, que entonces la recuperan en sus argumentos
los descomponen en premisas y conclusiones y luego simplemente lo desarrollan o lo detallan más en el ensayo. El ensayo, como recordarán, está conformado siempre con una introducción, un desarrollo y las conclusiones. Bueno, debe de llevar también un título. Entonces, en la introducción, lo que pueden hacer es hacer el planteamiento del problema, dejar definida de manera sintética su postura y un posible resultado de lo que esperan con esa investigación hipotética que irían a realizar a campo, quiero decir, que van a hacer una investigación, pero no la van a ir a aplicar, sino es el diseño de un proyecto, ¿bien? Luego, en el desarrollo, explica y detalla con claridad los tres argumentos que usaste con las disciplinas también que elegiste. Entonces, si se dan cuenta, es desarrollarla, describirla más, poner más elementos, amplificar la información en esta parte del desarrollo. Es decir, en el desarrollo van a retomar los argumentos y en la introducción van a dejar claro, por supuesto, la temática, la postura y qué es lo que quieren alcanzar, ¿no? Y, por supuesto, la conclusión es un cierre de la temática, ¿no? Explica la importancia de este tema en tu entorno. Recuerden, esto es muy importante porque esto va a hacer que su investigación sea muy particular. O sea, aquí no pueden hacer demasiado copia y pega porque cada uno vive situaciones específicas, ¿no? Claro, tenemos similitudes y tal, pero cada uno elegirá un tema que le llame más la atención, ¿no? De su comunidad, de su ciudad, etc. Bueno, entonces cerrarían las conclusiones, pues, precisamente con una reflexión final de que recuperen a lo largo de todo este proceso que van a ir construyendo. En la conclusión, por supuesto, pueden también explicar cómo la importancia de investigar en relación a una temática porque les permite esclarecer, porque no sé, ¿no? Lo que ustedes al final recuperen o tengan como experiencia al realizar esta investigación con esa temática que elijan, ¿bien? Y obviamente hay que señalar las referencias de consulta en formato APA, no vale solamente las ligas, ¿bien? Punto 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo lean en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Bueno, graban el audio, lo suben a la nube y comparten aquí el enlace. Tengan muy en cuenta esto. No se trata de que, a ver, no entiendo que de pronto ya terminaron su ensayo y pues lo que quieren narrar es leerlo, ¿no? Pues no se trata de leer el ensayo. Se trata de que, como si le fueran a contar a un amigo una película, les narren de qué va. Incluso ahí, en esta narración, en este audio, pueden ir describiendo, pues elegí este tema porque en mi comunidad pasa esto, entonces investigué, entonces obtuve estos resultados y se me ocurrió que una posible solución sería esta. O sea, es una narración de lo que van a ir haciendo prácticamente. Entonces, es muy sencillo. No es muy sencillo si lo hacen realmente con un compromiso de hacerla cada paso en conciencia, cada paso, pues, lo mejor posible. Porque una vez que pasan esa experiencia, cuando lo expliquen o lo narren, no tendrán que leer nada. Van a explicar lo que han hecho. Aquí dice, por supuesto, que expongas uno de tus argumentos y defenderlo, pero obviamente si haces una descripción de cómo has ido trabajando, cuál es la relevancia de esa idea central, pues ya digamos que tendrás elementos suficientes para, imagínense que se lo van a contar a alguien. Elegí este tema porque pensé que, descubrí que en mi comunidad lo que sucedió es que se potenciaron las nuevas tecnologías y la educación le ha beneficiado o no, ¿no? Entonces,
defienden esa postura y explican lo que encontraron al respecto, ya está, cierra. Bien, pues esto sería el proyecto integrador. Bueno, ahora, para investigar, recuerden usar Google Académico. Entonces, aquí pueden investigar de los avances científicos, aquí pueden hacer una exploración de las temáticas que más les interese que reconozcan en su entorno. O sea, quiero decir, usen fuentes confiables, ¿bien? Por ejemplo, yo me encontré estos dos documentos que me parecieron interesantes. Recuerden que contengan todos los elementos que se requieren, que es el nombre del autor, esta es una revista, el año de publicación, pues que esté estructurado, ¿no? Que tenga una introducción, desarrollo, conclusiones, o si es un artículo o es un libro, pues que tenga también con claridad todos los datos que requerimos, ¿no? Entonces, bien, eso es importante. Me encontré este otro, estaba investigando, que me di cuenta que hay mucho escrito ya sobre el confinamiento. Este es un libro ya directamente. Obviamente, si encuentran algo así, pues hacen una revisión general de lo que trata, y si está en relación a lo que les interesa investigar, pues van viendo, van directamente a las temáticas, recuperan la información. Si encuentran un párrafo que les parezca súper claro y que les ayuda a comprender su temática, pues lo cortan y pegan, ponen entre comillas ese corta y pega, que sería, por ejemplo, en el caso del ensayo, y ponen la cita. No les traje aquí otra vez, pero lo tienen en el área de novedades, en el área de avisos, no recuerdo, creo que sí, es la segunda, en la segunda sesión grabada que les pongo ahí, tienen el manual de citas y referencias, o sea, por si tienen dudas, y también tienen en sus recursos la manera de citar, y la manera de hacer una paráfrasis, y la manera de recuperar de manera correcta la información, no solamente corta y pega, y además no entre comillas, sino que lo hacen pasar como si fuera de ustedes, y pues no se hace. O sea, sí se hace, pero no es lo correcto. Ustedes están aprendiendo, pues, y además van a seguir trabajándolo, pues hagámoslo bien. Bueno, esta también es una herramienta que les compartí, creo que la semana pasada o la antepasada. Bueno, pues es un generador de referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ustedes están trabajando o les gusta este párrafo, ¿no? Por ejemplo, hacen corta y pega, ¿cómo había sido esto? Y entonces, no, dice el sitio, hacen... copian el sitio, lo pegan y te saca la referencia. Ay, a ver. Ay. Lo está agregando y te pone aquí la referencia de consulta en APA, ¿no? Es súper sencillo. Entonces, nada más, cada vez que hagan investigaciones o se encuentren documentos que están trabajando, pues no olviden hacer este procedimiento básico, copiar y pegar aquí la liga en esta página, se genera automáticamente y van haciendo directamente aquí su bibliografía. Y ya, cortan y pegan, bueno, aquí tiene aquí el... copiar, lo copias, te vas a tu documento, pones al final de tu ensayo, por ejemplo, aquí, a ver si me deja aquí, pones la referencia y ya está, se quitan de ese lío de nada más estar poniendo el enlace, que eso baja mucho innecesariamente el puntaje de sus trabajos. Y ven que esto es muy sencillo. Bueno, otra cosa que alguno por ahí me comentó, que es que no tiene una grabadora para hacer su audio. También les he sugerido esta
página que hace muchas cosas, pero bueno, lo que nos interesa o por lo que se los recomiendo es porque tiene una grabadora de voz. Entonces, no tienen que tener una grabadora. Si entran en plataforma, ahí mismo, entonces tienen la posibilidad de abrir esta página y grabar. Y graba aquí mismo. Entonces, por ejemplo, dan aquí, bueno, pues mis argumentos tienen que ver con la relevancia de las nuevas tecnologías que se potencializaron con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto sería todo, tal. Pueden dar pausa, pueden quitarla, continuar, y ya dicen, bueno, gracias, soy fulanito, y ya está, ¿no? Y se guarda. Aquí lo pueden escuchar y aquí, de hecho, lo pueden también editar. Aquí le dan guardar, te lo baja a tu computadora o tu dispositivo. Y yo les he dicho que trabajo con Google Drive. Luego lo suben, entonces, a la nube. Hacemos esto nuevo, subimos el archivo. Lo buscamos en el ordenador, en la computadora. Una vez que lo tengamos aquí, que lo haya subido, que lo sube súper rápido, le damos clic alterno. Esto es para habilitar los permisos. Importante, que también me dejaron trabajos la semana 2, creo fue, no me acuerdo, que no tenían habilitado los permisos y tenían un buen trabajo, pero no tenían habilitado el permiso. Bueno, dice obtener enlace y les aparece, si solamente copian y pegan, les aparece así y aparece restringido. Entonces tienen que poner cualquier persona con enlace. Dan clic aquí y les pone permiso actualizado. Dan copiar enlace, le dicen que está hecho, se van a su documento, ponen el enlace, lo verifican, se supone que ya está listo, pero bueno, por si acaso, bueno, ahí no sé si ya nada más copiar, abres una ventana, por ejemplo, en incógnita, para ver si es más seguro, y tiene que aparecer de esta manera y se tiene que escuchar, ¿no? Y así no tiene ningún problema en hacer su audio, no hay pretexto, hay estos recursos que pueden usar, para eso estamos aprendiendo, ¿no? Play, verifican que se escuche, perfecto, y ya lo tienen, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, entonces, esta parte del proyecto, y voy a regresar a la presentación. A ver. Bueno, recomendaciones generales. Nuevamente, revisen su guía para que se puedan organizar de manera eficiente. Les sugiero también que entreguen sus actividades al más tardar el viernes para que tengan un margen de corrección o de que les hace falta algo. Yo les reviso y si veo que les hace falta algo o tienen algún elemento que les podría bajar significativamente la calificación y es tan sencillo de corregirla, pues les mando un mensaje y tienen tiempo para corregir. Bien, estén atentos también al mensajero. Bueno, participa según la instrucción del foro de integración. Recuerden también que entonces hay que atender específicamente lo que a cada una de las intervenciones. Es una pena que de pronto están haciendo muy buenas aportaciones y luego no las completan todas o algún elemento les falta y en vez de tener, por supuesto, el 100, que me gustaría que siempre tengan el 100% de cada actividad, pues no se puede. Bueno, escriban con sus propias palabras, por supuesto, es muy importante en este módulo y en todos esforzarse en expresarse, claro, a partir de lo que hayan recuperado o leído, pero haciendo este ejercicio de escritura con sus propias palabras y así por supuesto evitan el plagio. Usen por favor el manual de
citas y referencias. Revisen la rúbrica en específico, cada una de ellas. Váyanse en la parte de experto. Ahí van a ver qué es lo que se va a puntuar o considerar. Entonces, será más sencillo darse cuenta qué es lo que les puede estar haciendo falta, ¿no? Antes de enviar su actividad, por favor, revisen ortografía, el tipo de archivo y la nomenclatura. Bueno, completen en lo posible, lo antes posible, más bien los cuestionarios y la autoevaluación. Y bueno, finalmente ya se los he dicho, pero bueno, tomen en cuenta que no hay extensiones del proyecto integrador, no hay, así que es importante que vayan trabajando en ello para que no llegue el fin de semana y tengan problemas de conexión y se queden sin su evaluación. Las extensiones de esta semana solo serán para las actividades de la semana pasada, o sea, solamente de las 5 y las 6 hay extensiones. Y si la solicitan hasta máximo el día de mañana miércoles, después ya no doy extensiones. Bueno, pues, ¿qué hemos estado revisando en esta sesión? Hemos hecho una recuperación de saberes, hemos revisado el contenido de la semana de integración, hemos revisado el proyecto integrador y el foro de integración con sus respectivos ejemplos y hemos dado unas recomendaciones generales. Pues nada, muchísimas gracias si han llegado hasta aquí. Les deseo mucho éxito, que lo pasen bien, que logren todos sus objetivos y por supuesto estoy atenta a cualquier duda, comentario, sugerencia, si a lo mejor tienen algún un tema que les gustaría abordar pero no saben cómo acotarlo o si sería viable o no, pues bueno. Estoy atenta en los foros, al mensajero y bueno, a todo, a todas las vías conocidas. Bien, vamos a pasar a este momento, preguntas y respuestas. Voy a ver si hay algo por ahí. Bueno, nuevamente les saludo. Buenas tardes, que no les he saludado a todos. Bridget, Abby, Giovanni, Sayan y Luz. Bueno, a todos. Ninguno va a hacer ninguna pregunta, están seguros, es nuestra última sesión, así que aprovechen. Bueno, estaría muy bien que aprovecharan que van a hacer investigación para el foro para relacionarlo con una problemática de su entorno. Entonces, en ese sentido sí que se aprovecharía bastante. Luego también, si han trabajado otra temática la semana pasada, pueden, por supuesto, reconocer dentro de esa temática un avance científico, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya lo enlazan para seguir trabajando lo de la semana pasada, pero en relación a un avance científico y un problema de su entorno. O sea, todo es posible, la verdad. Solo hay que definirlo y concretar qué es lo que más les llamaría la atención. Por supuesto, yo siempre les sugiero que sea algo que les llame la atención, que les sugiera algo, una inquietud, ¿no? Algo que han visto tan cotidiano y que no se habían planteado investigar, ¿no? Y este es el momento en que sería oportuno que nos acerquemos un poco más allá a lo que vivimos cotidianamente. Así que, bueno, ha sido un placer para mí ver los avances que han tenido, estarles acompañando también. He visto también que han podido hacer la definición de temáticas muy interesantes. Eso también es un gran avance porque luego, bueno, recurrir a los mismos temas no pasa nada, pero siempre hay un pasito más cuando nos aventuramos a investigar otras cosas que no sabemos, por supuesto. Para eso es la investigación, para hacer nuevas aportaciones. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer también leer muchos de sus trabajos, así que yo estoy muy contenta con el grupo, con este módulo, que además me encanta este módulo, me parece muy interesante.
y espero que también para ustedes. Bueno, pues muchas gracias, espero que coincidamos en otro momento y que vaya todo bien. Ya saben, estaremos en contacto, pero bueno, muchas gracias y que lo pasen bien. Gracias a todos. Hasta luego.